Yo soy Juan Diego Pérez y conocí a Clemencia Echeverri hace alrededor de unos cinco años, cuando estudiaba aquí en la Universidad de los Andes y desde ese momento he estado trabajando cerca de ella sobre su obra y Clemencia me invitó a que comentara un poco uno de los aspectos de la retrospectiva de liminal que hay en este momento en el Museo de Arte Miguel Urrutia en torno a una noción muy particular que no se ha explorado mucho en su obra, que es la cuestión de lo ambiental y de la naturaleza. Entonces, en lo que sigue, me referiré brevemente a tres aspectos que considero importantes para pensar la relación entre tres cosas. Por un lado, un elemento central, transversal en la obra de Echeverry, que es la cuestión de la memoria, que se articula... En su propuesta estética, justamente desde un lugar que excede quizás algunas de las vertientes más tradicionales o hegemónicas hasta cierto punto dentro del arte contemporáneo colombiano. Quiero pensar entonces la relación entre memoria, en cómo, cómo se articula la memoria con la cuestión del lenguaje y de la narración, cómo la interrumpe para ser precisos, qué relación tiene eso con el lugar de la naturaleza en la obra de Echeverry y finalmente eso que tiene que ver con la cuestión de lo liminal, que es el concepto grande que ha propuesto Margarita Malagón-Curca dentro de la curaduría. Entonces, el primer elemento que me parece importante pensar es la cuestión del paisaje. Y para esto quiero remitirme a una de las primeras obras, la primera que vi de Clemencia, que se llama Treno, en donde vemos en dos pantallas enfrentadas unas tomas enormes con un sonido muy envolvente del río Cauca que cubren casi completamente el, la extensión, digamos de las pantallas que nos, que nos envuelven. Y me interesa pensar ahí cómo la manera en la que aparece la imagen a la vez instala y rompe nuestra relación con la idea del paisaje como una extensión de espacio que está dispuesta para el ojo de un observador que estaría abstraído de ella. Porque a pesar de que al principio estamos y vemos subir el agua y estamos inmersos, digamos, como observadores dentro de ese río, muy rápidamente el río nos envuelve porque está también detrás de nosotros, está alrededor nuestro, el sonido es supremamente fuerte, vibramos con el río hasta el punto en donde es imposible, digamos, ubicarnos por fuera de ese río y más bien estamos participando permanentemente de la extensión del espacio que se abre en él. Aquí me interesa considerar dos cosas. En primer lugar, una obra como Treno, a pesar de que al principio parecería contarnos algo, no nos cuenta nada en concreto. Es una obra que está resistiendo la narración. Lo único que vemos es una camiseta, un hombre sacando una camiseta en un momento. Y digamos que si la obra nos invita a tratar de elaborar algún tipo de narrativa para explicar lo que vemos, muy rápidamente rompe esa posibilidad en la medida en que, como las aguas que vemos, toda narración termina siendo subsumida por una especie de remolino que también aparece al final. A mí me interesa pensar entonces dos cosas. Lo primero. La obra no representa nada, detrás del río que estamos viendo no hay nada. Lo único que hay, si acaso podríamos pensar, son los cuerpos que han bajado por las atrocidades que han sucedido en Colombia en los últimos 30 años, por no ir más atrás, en donde los ríos se han transformado en cementerios vivos, si se quiere. ¿no? no vemos nada, no podemos recuperar nada, no hay representación, no hay nada que se esté volviendo a presentar ahí. Por el contrario, lo que vemos es una presentación muy radical de la materialidad de esa agua que nos envuelve. No estamos fuera como cuando vemos un paisaje lejos que estaría representando algo que podemos ver desde fuera, sino estamos inmersos en ese paisaje, estamos presentes en él permanentemente. Y en ese sentido, la obra, quiero aventurar esta hipótesis, no significa nada, no quiere significar nada. De lo que se trata no es de encubrir algo, no es de presentar una narrativa no es de presentar un consuelo tampoco que nos permita resolver lo que sentimos frente a treno, de lo que se trata es justo de lo contrario de la interrupción de la significación y del afecto tan intenso que sentimos estando en el medio entre esos dos caudales enormes que rompen entonces la idea del paisaje como algo distante. Ese es el primer punto entonces, la obra de Echeverri está más allá del paisaje y si queremos pensar el lugar de la memoria acá, será una memoria entonces que esté más allá del paisaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo pensar eso? Y esto me lleva a un segundo lugar, que tiene que ver con el contagio. Hay otras obras, y de hecho es interesante que en la disposición que hay en el banco, está primero Treno y al lado hay dos obras, sacrificio en primer lugar y abajo va a estar Nóctulo, en donde aparecen como en el centro digamos, de la escena animales. En el caso de sacrificio vemos a un grupo de vacas, unas reces, ganado, que está, siendo, eh, pues está atrapado, digámoslo así. En, en, en un espacio de muchísima tensión, muchísimo sonido también, y la imagen se sobrepone con llamas. Y la obra nos, nos invita, por un momento, también a resolver lo que estamos viendo en una narración que sería la narración de un sacrificio. El sacrificio de las reses y del ganado, que es un mecanismo de intimidación que ha recorrido también la historia de Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia rural o en el campo, pues. Aquí me interesa una cosa, lo primero, el sacrificio nunca. Se consuma, nunca vemos a las vacas siendo sacrificadas. Hay una invitación más bien a pensar eso. Y en ese proceso, en esa invitación que nunca se resuelve, lo que sentimos es la intensidad también de la angustia, si se quiere, de estos cuerpos animales, estos cuerpos no humanos, cuyos afectos, no sentidos, no significados, afectos, cuyas emociones viscerales, si se quieren, pasan a nosotros a través del ambiente inmersivo del sonido que es característico y transversal en la obra de Echeverri. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es más que un significado, una intensidad, enorme intensidad corporal. El cuerpo vibra fuertísimo dentro de, digamos, estas vacas que se están moviendo alrededor nuestro y la angustia también del fuego alrededor, casi que nos hace participar, estar con ellas, no frente a ellas como el paisaje, sino con ellas, entre ellas, ¿no? Y untarnos, si se quiere, contagiarnos de ese afecto, hasta un punto en donde se suspende algo que es fundamental para lo que quiero. Eh, vamos a proponer hacia el final de esta pequeña conversación que es que se suspende por un momento la distinción entre lo humano y lo no humano el, el afecto que sentimos tan intenso frente a esas vacas estando dentro de ellas participando de ese cuerpo plural junto con los otros y las otras espectadoras que hay adentro produce entonces algo que quisiera llamar siguiendo a Deleuze y Guattari y otros pensadores un agenciamiento un ensamble entre cuerpos en donde la soberanía del sujeto humano que es el sujeto también de la historia y es el sujeto que en teoría estaría en capacidad de narrar lo sucedido y de recordar es el sujeto tradicional de la memoria la soberanía de ese sujeto se interrumpe por un momento se suspende en este agenciamiento o este ensamble con el cuerpo no humano de las vacas eh, hasta ese punto y digamos en este punto más bien se, se suspende y esto es interesante también pensando en el título de la obra el uso de cuerpos no humanos como metáforas que funcionan como sacrificios para significar otra cosa, como si ofreciéramos el cuerpo, por ejemplo, de una vaca, lo sacrificáramos para que significara otra cosa, por decir algo, no sé, la violencia contra cuerpos humanos que han sido animalizados, cosa que pues también es cierta dentro de la historia de este país. Quizá lo que a mí me llama la atención de Echeverri aquí es cómo la obra suspende ese momento sacrificial. No vemos nunca el sacrificio y más bien nos hace conscientes de cómo estamos tentados cada vez que queremos hacer una narración consoladora sobre el pasado a sacrificar cuerpos que no cuentan como cuerpos humanos, cuerpos animales, cuerpos vegetales y cuerpos también humanos que no, cuerpa, que no cuentan como los sujetos de la historia. Los queremos sacrificar para hacerlos significar dentro de las narraciones que formamos sobre el pasado. Estos agenciamientos nos exponen, si pensamos entonces en esta suspensión, digámoslo así, de la soberanía del sujeto humano, algo que está más allá de lo humano, a lo no humano o lo más que humano, que aparece muy particularmente siguiendo la ruta del sonido en Nóctulo, en donde vemos el espacio de una casa abandonada, presuntamente también abandonada por gente que ha tenido que partir de allí a causa de la violencia, que ha sido rehabitada por un habitante que no vemos del todo que solo alcanzamos a escuchar y que de hecho cuyas vibraciones, las vibraciones de sus sonidos y sus movimientos no alcanzamos a escuchar del todo, aunque están dentro de la obra, dado que en el sonido de Noctulo hay una parte de la frecuencia que no alcanzamos a escuchar con el oído humano. Y esto es muy interesante porque entonces nos sugiere dos cosas. Por un lado, cómo estamos siendo habitados por sonidos y por afectos, por vibraciones, que son más que humanas, que no podemos reconocer dentro del registro de percepción que llamamos humano, pero que están ahí, que vibran con nosotros dentro de la obra. Y en segundo lugar, cómo lo animal, la presencia del animal, en contrapunto con lo que mencioné hace un momento en sacrificio, en donde el animal está como instancia de la violencia sacrificial y de su interrupción. Nóctulo, el murciélago que vemos aquí, como las semillas que caen al principio en la obra, es un agente de vida. Lo que hay aquí en esta exposición entonces a lo más que humano también es una afirmación radical de la vida. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a una cuestión como esperanzadora, sino más bien a cómo en las plantas que también vemos surgir eventualmente de la tierra, el sonido del murciélago, los desperdicios, los excrementos del murciélago que han eh, inseminado, si se quiere, un poco esa casa vacía, hacen que en esa vida también esté latiendo permanentemente todos los espectros y las voces que oímos dentro de la casa y dentro de la instalación. Hay entonces una asociación aquí fundamental con la que me voy acercando a mi tercera, a mi tercera y quizá, digamos, de parir ir cerrando. El, el, el tercer punto que me interesa señalar, que es cómo estos ambientes de memoria que está produciendo Echeverry a partir, por ejemplo, de estas tres obras, Treno, Noctulo, y sacrificio, son ambientes que se caracterizan en primer lugar por la intensidad afectiva que los atraviesa, en segundo lugar por cómo esa intensidad afectiva nos expone a los cuerpos humanos a estar en ensamble o en coagencialidad con cuerpos que no son humanos, y en tercer lugar y en esa misma vía, como todo este, digamos, el dispositivo estético de Echeverry está pensando la naturaleza desde un lugar que es posterior, anterior, exterior, que excede la cuestión del paisaje. Para esto quería traer una cita de un profesor, pensador que se llama Jens Anderman, que dice lo siguiente. Y él está pensando aquí en cómo esta, una estética, pienso yo, como la de Echeverry, nos estaría distanciando del lugar del paisaje y nos abre más bien una cuestión que es la del devenir. Siguiendo también a Deleuze y Guattari, a otros pensadores quizás más contemporáneos como Jane Bennett, incluso el mismo Anderman, en donde están pensando el devenir como el momento. O el, el proceso, si se quiere, que no tiene una finalidad, no tiene ninguna teleología dada, sino que se abre a la contingencia de un encuentro entre cuerpos que se transforman, no en el sentido en que ad, adquieran una forma nueva, sino que se refuncionalizan completamente en la inmanencia de lo que puede aparecer o de lo que surge en el contacto entre ellos. Entonces dice Anderman. El devenir in específico de lo estético, que es algo de lo que está pasando acá, ya no hay especificidad, ya no somos humanos sino humanos solamente. No, esos límites, y aquí voy llegando a lo de liminal, esos límites se están borrando. El devenir inespecífico del estético implicaría entonces despedirnos de la facultad de estética modelada según el patrón del paisaje, la objetivación del mundo, la espiritualización del sujeto observador y la eliminación activa del trabajo que media entre ambos. Lo que está pasando, a mi modo de ver, y esto me lleva a la parte final, las obras más recientes de Echeverry, es entonces que distanciándonos del paisaje, a partir de esta cuestión del agenciamiento, la estética, el espacio, el estético, que en su origen no tiene tanto que ver con lo bello como lo asociamos un poco a partir de categorías muy modernas, incluso posmodernas, sino bien con la sensibilidad, con la capacidad de sentir, con la capacidad de los cuerpos de ser afectados y de afectar. Lo estético es un espacio entonces en donde el sujeto observador se ve cuestionado, en donde el mundo deja de ser un lugar externo dispuesto para nuestra observación como sujetos humanos que lo tendríamos a nuestra disposición y en donde, en últimas y aquí vuelvo a Anderman, lo que se abre es el umbral mismo de nuestra inespecificación. Lo estético es la instancia misma de nuestro agenciamiento, de nuestra entrada en coagencialidad, nuestro ser siempre con otros cuerpos en este mundo. Y esto me lleva a la última parte que quiero discutir, que tiene que ver con obras más recientes, en donde Echeverri está discutiendo la cuestión del extractivismo, que es muy, es muy pertinente dentro del conflicto en Colombia, en su historia, la relación entre recursos naturales, la posesión de los recursos naturales y su explotación. Eh, y los agentes del conflicto, los agentes armados y también del Estado. Eh, pero muy muy particularmente también en, el, en lo que está sucediendo ahora, ¿no? en lo que se ha llamado también la etapa del posacuerdo, donde hay, una cantidad, hay unas presiones enormes ahora que tienen que ver también con lo que se ha llamado, lo que se conoce como la cuestión ecológica o ambiental. Aquí me interesa entonces señalar tres puntos que voy, y me voy a referir brevemente a tres obras. En primer lugar, la mirada de Echeverri. El oído de Echeverri, quisiera decir más que la mirada, que es un oído que ve a través de estas imágenes lo que nos está haciendo escuchar, sentir, escuchar con el cuerpo entero, es a una tierra que no está dispuesta como material inerte o material que no siente o material absolutamente pasivo para la mirada de un espectador como el del paisaje que querría encontrarse en ella o que la, la tiene a su disposición para su contemplación y para su autocomplacencia. Muy por el contrario, por ejemplo, en Sin Cielo. Estas tomas muy desde, muy encima de la tierra, eh, de, digamos, explotada por la minería en Marmato, por un lado elimina la posibilidad del paisaje, vemos un plano de frente que no abre el, el campo de la perspectiva tradicional, y por el otro lado desarrolla una suerte como de calidad cutánea, como de piel en esta tierra que sufre, y me interesa señalar acá que no sufre porque se vuelva humana. No se trata de humanizar la Tierra simplemente, sino que sufre porque podemos sentir con ella desde un lugar que está más allá, que está afuera, que está en la coagencialidad, -agencial, co como decía Anderman, con lo no humano. Vemos entonces el agua, y este elemento es fundamental para cerrar, el agua surgir, barrer un poco esta piel de la Tierra que está quebrada, que está cuarteada, que está como cicatrizada y esa agua digamos en lo que en, en, su, en, en su fluir y en la manera en la que sale nos habla de una suerte de dolor telúrico un dolor que es el dolor de la tierra no el dolor de quien puede nombrar el dolor como un cuerpo humano sino un dolor que desde su resistencia a ser nombrado como cuerpo humano reclama su lugar no echeverry desarrolla un poco esta, esta misma idea esta relación entre el humano y lo no humano, entre la tierra de la minería y el dolor también de las poblaciones afectadas por la explotación minera, que entre otras cosas no suele encontrar dentro de los registros de la violencia en el país y por lo tanto dentro de los relatos más tradicionales y consoladores de la memoria, en una obra como Subterra, cuyo título es fundamental. Subterra, lo que está debajo de la tierra, lo que es subcutáneo. Y acá hay una especie de ironía interesante, si la extracción o el extractivismo minero está tratando de extraer minerales a través del de rompimiento de la tierra, minerales que estarían debajo de la tierra, lo que vemos en subterra es como una especie de peñasco se escinde, se quiebra gracias a la acción del artista para hacer surgir por entre sus hendiduras imágenes de archivo sobre desplazamiento forzado y sobre poblaciones que se han visto vulneradas justamente por las dinámicas. Violentas en muchos niveles, no solamente social, económico, incluso cultural, racial, de género, eh, por las dinámicas propias del, extra, del, del extractivismo minero. ¿no? Vemos entonces aquí una alianza visual muy clara entre un dolor humano y un dolor telúrico de la tierra que se quiebra, que una tierra que ya no resiste más esta, esta, esta concepción de ella como, como mate, un material disponible y que en su quebradura solamente produce, como sucede al final de Subterra, una especie de avalancha que podríamos pensar es la avalancha también de los afectos que tenemos que sentir en el presente en una memoria del presente si se quiere, ¿no? En otras palabras, podríamos decir que Harvey entonces está interrumpiendo por definición la operación del extractivismo y sobre todo la concepción que hay de la naturaleza dentro del extractivismo como naturaleza disponible, pasiva, materia dada, dispuesta y desechable, ¿no? Y lo que surge, que está en su videoinstalación más reciente, con excepción de Duelos, que es Río por asalto, es la fuerza de una naturaleza que justamente se resiste a, ser, a a jugar el papel o el rol de una materialidad pasiva, muerta, frente a la cual se erige o se afirma el sujeto de la memoria antropocéntrica o de la memoria propiamente humana, solamente humana. Digo propiamente. Porque le correspondería al humano y porque tiene que ver con lo que es propio del humano, lo que el ser humano cree que le pertenece. ¿no? En Río por Asalto vemos la fuerza del río Cauca en relación también con todo lo que sucedió en Hidro con la intención de contenerlo para extraer energía. ¿no? Es un río que, justamente por romper el paisaje, por rodearnos como hace esta videoinstalación de una manera tan radical, con el afecto en este lugar ya es, digamos,. Eh, es visceral, no hay manera de escapar de él. Nos envuelve por todos lados. En ese espacio de, coge, de coagencialidad, lo que vemos es la fuerza del agua como una materialidad, la materialidad básica de la naturaleza y de la vida que se resiste a ser materia de inscripción o materia de extracción. Que más bien nos, nos impele, nos, nos fuerza, digamos, nos, casi que nos ahoga, si se quiere, dentro de la instalación para mostrarnos, para recordarnos, para hacernos vibrar también con dolores que son telúricos afectos que son telúricos a los que la memoria también debería atender. no. solo cuando hacemos eso además que esto no es casual solo cuando suspendemos el paisaje solo cuando nos atrevemos a pensar nuestra relación con la naturaleza desde este umbral de lo inespecífico vemos el desastre natural que aparece en, en río por asalto no. en estas tomas también de la contaminación y de, digamos, del río también herido, si se quiere, e insisto en estas, en estas, digamos, tropos que uso como de humanizar un poco a la naturaleza, no con la intención de humanizarla, no se trata de traer a la naturaleza al plano del humano, hacerla valer como humana, sino todo lo contrario, se trata de suspender lo humano para entrar en coagencialidad con la naturaleza y si se quiere sentir con ella, como lo hacemos con las vacas, como lo hacemos con Nóctulo, y como lo hacemos también con los cuerpos que están en el río de Treno. Quiero terminar en señalando, digamos, un par de conclusiones a partir de esta progresión, entonces, entre, más allá del paisaje, entre el contagio, entre los cuerpos, a partir de la intensidad afectiva, una intensidad que es asignificante, una intensidad que no significa nada, sino que más bien se siente, nos, nos atraviesa con su vibración. Y por último, cómo esto, digamos, como he señalado hace un momento, interrumpe cierta, no solamente política y economía del extractivismo, sino que quiero también hablar y con esto cerrar, cierta estética del extractivismo y también cierta memoria extractiva. Estética del extractivismo porque solemos pensar en los sentidos y en la estética como recubrimientos de algo que estaría más allá de ellos. Los sentidos, el, el plano de lo sensorial, como algo que habría que romper para acceder a un sentido que estaría oculto en ellos. ¿no? Esa es una metáfora profundamente extractiva que entre otras cosas es la metáfora fundamental del conocimiento. Hay que develar, hay que para salir del plano de los sentidos y de lo contingente para penetrar, entrar si se quiere a una suerte digamos de conocimiento a histórico, espiritual, inmaterial, que es el que asociamos entre otras cosas con los sujetos humanos, los sujetos que cuentan como humanos, solo los humanos pueden acceder a eso en teoría, ¿no? Y que produce esta idea de que lo material es suplementario, es desechable, no cuenta, no tiene nada que ver con lo que sí vale, de lo que se extrae valor, si se quiere, y aquí estamos hablando de valor como sentido y también, valor económico, la minería, de lo que se extrae valor, que sería lo inmaterial. ¿no? Aquí hay, una, aquí hay una estética, digamos, que interrumpe esa metáfora de entrada. La estética de Echeverry nos está diciendo, no hay nada detrás de esto y el proceso de extracción de valor que está presente a lo largo no solamente de dinámicas políticas, extrae, de qué cuerpo se extrae valor para afirmar poder, y dinámicas económicas, el valor del capital. Eh, lo, lo, digamos, lo que produce entonces esta, esta reconfiguración de la estética extractivista, esta interrupción de, su estética, de la estética extractivista, es más bien la idea de que la materia, la tierra, los cuerpos son lo único que hay, y son lo que valen, y es lo que digamos por, por así decirlo en breve habría que proteger y es con lo que hay que sentir y habría que proteger no en nombre de, la sociedad humana, de las sociedades humanas o de ciertas sociedades humanas de quienes cuentan como humanos sino de el entramado ecológico en el que todos estamos inmiscuidos desde aquí la cámara yo aquí hablando hasta la montaña que hay acá alrededor mío sí desequilibrio y esto también, y con esto acabo, tiene que ver con entonces pensar una estética de la memoria distinta, donde la memoria no tiene que ver con extraer un contenido pasado, con acceder a un archivo, extraer del archivo una verdad, ¿no? o ir a un lugar para conocer algo que estaría más allá de ese lugar. La memoria de la que está hablando Echeverry, y antes de esto quiero hacer una precisión pequeña, por supuesto los relatos que tienen que ver con la producción de narraciones en donde hay sujetos humanos en el centro son fundamentales, sin duda para la, el reclamo de derechos, para reparación. Pero quizá la mirada de Echeverría aquí vuelvo a mi punto de esta otra estética de la memoria, nos está señalando que hay algo más ahí, que si perdemos de vista, digamos, el mundo se va a acabar, se va a y, y, y acá no hay una exageración apocalíptica, ¿sí? Río Por Asalto es evidencia de eso. El, los cuerpos que quedan, si seguimos pensándolos como cuerpos de los que se va a extraer incluso valor mnemónico, valor de memoria, información sobre el pasado, son cuerpos cuyos otros afectos, telúricos, viscerales, estas intensidades, estas significantes que están alrededor de toda la obra de Echeverry, que la atraviesan, que están en el sonido, que vibran con nosotros literalmente en nuestros cuerpos. Si no ponemos atención también a eso, no vamos a atender, no vamos a atender ni vamos a entender que lo que se compromete en el ejercicio de hacer memoria también es el presente. No es simplemente extraer el pasado para mirar el presente, sino ver cómo los cuerpos en el presente están operando y cómo en ellos, literalmente, acá no hay metáfora, sobrevive, como lo hacen las semillas de Noctulo, como lo hace en el cuerpo de cada espectador que vibra con la obra, los afectos de un pasado que está vivo en la inmanencia del presente. Ya para cerrar, de dicho que va a cerrar siete veces, ya para cerrar así de verdad, el... quizá entonces de lo que se trate esto y no en vano, Toda la gente que viene, lo que yo he podido ver en la videoinstalación y desde que entré en contacto hace unos años con la obra de lo que más nos llama la atención es el sonido. ¿No? La, la imagen de Echeverry es, es fundamental también, pero sobre todo a partir del ensamblaje, el montaje, con un sonido que es penetrante, que es incómodo, que produce sensaciones que no sabemos muy bien cómo tramitar, que interrumpe cualquier posibilidad de significación definitiva, y cualquier, en ese sentido, cualquier posibilidad de hacer una narración que reduzca la obra a un relato. Esta obra se trata de esto, que es la paradoja de lo que yo estoy tratando de hacer acá. ¿Sí? Como yo no, no, no se trata de qué se trata, no se trata de qué significa, no se trata de qué podemos extraer de ella, no se trata de recordar en términos de extraer un sentido que estaría en ella. Se trata de escuchar más bien, y escuchar no solo con los oídos, sino escuchar con el cuerpo entero. Dejar que todos los afectos que ahí entren nos invadan con su incomodidad. Que esa incomodidad nos haga preguntarnos por la soberanía que queremos proteger cuando nos sentimos incómodos, nos haga pensar en agenciamientos que estamos haciendo todo el tiempo, tenemos todo el tiempo con el mundo a nuestro alrededor, y desde ese contagio, desde ese agenciamiento, más allá del paisaje, nos haga también escuchar las, las latencias del presente, comprometernos con ellas y mirar cómo responder. Yo no sé cómo hacer eso, ya está ahí dejo.